chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya saben, yo soy Paloma Sánchez de aquí de Cuernavaca, Morelos. Y bueno, quiero decirles una cosa. Las personas que no se han suscrito, por favor, suscríbanse, ya saben. Creen, fíjense que el día de hoy se me ocurrió un recopilado de las veces que vino Mayra aquí, las veces que ha venido Mayra a Cuernavaca, desde la vez que se fue ella. No, chicos, pues les voy a platicar. Fíjense que yo, cuando mi hermana estaba en Japón, pues yo... Mi hermana pues fue la primera que nos dio la noticia de que estaba embarazada. Entonces la verdad que todos estábamos muy contentos, muy felices, pues porque la verdad que de todas las hermanas y toda la familia no había niños chiquitos más que mi hermana que se fue a Japón, que fue la primera que prácticamente como que rompió la maldición, por así decirlo. 7 meses cuando resulta ser que pues yo también me embarazo y bueno, yo estaba súper contenta. Y pues yo a Mara todo se lo comunicaba a través de... En ese entonces no teníamos lo que es la webcam ni nada. Bueno, sí había webcam, pero pues no. Lo que nos alcanzaba era que andábamos, nos comunicábamos por medio de correo electrónico. Bueno, nos comunicábamos por medio de correo electrónico y nos mandábamos cartas y así, todo muy padre. Entonces, cuando yo le dije a mi hermana pues, que estaba embarazada, pues bueno, ya mi hermana se puso muy contenta. Y pues ella inmediatamente planeó venir a Cuernavaca, ¿no? Y pues cuando vino a Cuernavaca, mi hermana tenía, bueno, Mauricio tenía prácticamente 7 meses. Entonces imagínense, yo estaba súper contenta porque pues ella iba a llegar pues cuando yo iba a aliviarme, ¿no? Y aparte pues ella quería que me diera consejos qué hacía, porque pues era prácticamente que ella fue la primeriza, ya sabe un poquito más de cómo cuidar a los niños. Y bueno, pues ya, ella desde que estaba allá pues me mandó muchas cosas que prácticamente eran de Mauro, que ya no le quedaban, y ella compró bastantes pañales. Ella ahora sí que no tenía en ese momento pues la intención de embarazarse y no había pensado la opción de tener una hermanita, ¿no? De darle una hermanita a Mauro, que ya fue pues más adelante después de más tiempo, es cuando se dio cuenta que Maurito pues necesitaba a un, pues un hermanito prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, mi hermana Mayra vino, cuando vino a Cuernavaca me trajo de ropa, como tienen una idea. Bueno, chicos, pues como les iba diciendo, mi hermana pues cuando vino me mandó muchísima ropa de Mauro, que Mauro pues ya no usaba y era ropa pues ya no le quedaba. Entonces cuando me trajo mi hermana la ropa, bueno, para allá le super quedó. Y bueno, yo déjenme les platico, yo cuando mi hijo nació pasaron 3 meses y yo lo metí a guardería porque pues yo trabajaba. Y pues bueno, a mí déjenme decirles, yo cuando estaba embarazada yo tenía unas compañeras que veía en la guardería donde yo llevé a mi hijo, me gustaba mucho cómo los trataban. Entonces yo siempre dije, no, pues yo quiero que mi hijo, pues si me llego a embarazar, pues meterlo a esa guardería, ¿no? Y aparte yo investigaba mucho acerca de las reacciones, si era bueno, si era malo. Bueno, gracias a Dios, a mí en mi caso me fue muy bien, mi hijo fue muy feliz en esa guardería donde lo metí. Y bueno, pues en ese tiempo que mi hermanita vino y me trajo ropa, pues me ayudó bastante porque pues yo a mi hijo tenía que mandarle ropita y ropa muy práctica, muy bonita y bueno, ropa así que japonesa y que luego ahí las mises no saben ni cómo se ponía la ropita, ¿no? Pero bien, bien padre. Entonces ahorita estoy haciendo un recopilado prácticamente de esos momentos cuando mi hermana vino. Y ya pasó el tiempo, así que pasaron 5 años y fíjense... Cuando mi hijo iba a cumplir 5 años, yo pues le había platicado a mi hermana que iba a hacerle su cumpleaños, pero mi hermana no se decidía si no. Bueno, tal que al final de cuentas sí se decidió, pero desgraciadamente yo ya había mandado invitaciones y justamente ella iba a venir una semana antes, entonces yo no podía mover, ya no podía cambiar invitaciones ni nada de eso para pasarla para el día, me parece que el 12, porque yo la hice el día 9 de diciembre, entonces ella llegó el siguiente sábado. El siguiente viernes, entonces bueno, desgraciadamente pues no pude cambiar la fecha, a todos los invitados para que pues, pudiera estar mi hermana, ¿no? Pero bueno, ahora sí que ni modo. Y bueno, pues entonces ya cuando vino mi hermana la segunda vez, la verdad estuvo padrísimo, me divertí mucho más, porque el primer año cuando vino, la verdad pues sí la disfruté, pero no tanto como cuando vino la segunda vez. Porque la primera vez pues yo estaba embarazada, pues veía a Maurito bien chiquito... Yo apenas me estaba familiarizando con que si lloraba, que no lloraba. Estaba yo así como que si hacía del baño, que si se rozaba. Bueno, estaba así como que en una crisis así bien cañona. Ustedes saben cuando es el primer bebé. Entonces mi hermana, pues ella estaba más tranquila. Y bueno, pues este día mi hermana que vino, le celebramos aquí su cumpleaños. Entonces yo ahorita les voy a hacer un recopilado de todos esos momentos que vivimos cuando ella vino desde el primer año. La primera vez que vino.
Y el segundo año, entonces el segundo año fue el que me gustó más porque me divertí súper bien, mi hijo se súper divirtió con, mi hijo se súper divirtió con Mauro. Y pues sí, la verdad que cuando se fue fue lo más triste, que es lo que no me gusta, ¿no? Que cuando viene, bueno, viene emocionante y todos así como ya sabemos que va a llegar el final y chin, ya faltan 2 días, faltan, y vamos contando los días, ¿no? Así como que no queremos que llegue ese día de cuando se tenía que ir. Pero pues llegó el día y la verdad pues sí lloramos mucho y mamá fue más la que lloró porque pues ahora sí que ella vivía con ellos en la casa, ¿no? Entonces imagínense. Y chicos, pues como ven, me acompañan. Les invito a que vean este video. Es un recopilado de los mejores momentos de cuando vino mi hermana el primer año y el segundo año. Ok, chicos, pues no olviden suscribirse a mi canal y nos estamos viendo en el próximo video, chicos. Adiós.